Cordial saludo, amables antividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Evangelio y Vida, tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía. Con este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este viernes el Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se duele de que el templo, signo de la unidad del pueblo, de la presencia de Dios, haya sido convertido en una cueva de bandidos. Está escrito: mi casa será casa de oración. Como verdadero judío, él valora el significado profundo que tiene el templo, que ha costado tanto levantarlo, construirlo, pero lo han profanado, convirtiéndolo en lugar de mercado, en lugar de comercio. También hoy Jesús se puede doler no solamente de profanar los templos materiales, sino el templo que es cada uno de los hombres y mujeres de este mundo. Cuando hay homicidios, cuando hay agresiones, cuando hay maltrato, cuando hay secuestro, se está profanando la casa de Dios. Pero también se duele que a veces los templos materiales no tengan verdadero cuidado, que no los tratemos con dignidad. ¿Cuántas veces hay charlas prolongadas, risas, masticar chicle? Tantas situaciones que desdicen de que estamos en la casa de Dios, que es lugar de oración. Dice el Evangelio que todos los días Jesús enseñaba y mucha gente acudía para escucharlo, pero también los principales del pueblo, los escribas, los sumos sacerdotes estaban inquietos y querían sacarlo del paso, pero temían a la vez porque la gente se deleitaba escuchando su mensaje, su palabra. Pues que este Evangelio nos lleve en primer lugar a reconocernos a nosotros como templos vivos de Dios, donde habita Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos atentar contra lo que es de Dios, donde habita Dios. Segundo lugar, para valorar los templos y los oratorios, las capillas que tenemos como lugares de oración, para que no nos suceda como a los judíos del tiempo de Jesús, convertirlos en cueva de bandidos. Y finalmente, le vamos a pedir al Señor que escuchemos con agrado su palabra, que su palabra llegue a nuestros oídos, a nuestro corazón y se conviertan en actitudes que garanticen vida eterna. La Santísima Virgen María nos ayude a perseverar ahora y siempre. Amén.